Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El Gólgota. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 37. En el relato de la vida y del ministerio de Jesús hay una serie de situaciones, personas y lugares que son ineludibles, y el monte Gólgota es uno de esos lugares. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que fue en ese lugar donde se materializó una de las victorias más importantes en la historia de la humanidad, solo superada por la victoria sobre la propia muerte que se produjo en el sepulcro donde Cristo resucitó, culminando así su obra de redención llevada a cabo para liberar al hombre de las consecuencias del pecado. Y en toda esta parte de la historia de la humanidad no podemos obviar que el monte Gólgota juega un papel destacado, pues fue el lugar escogido por Dios para que se llevara a cabo el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Yo no soy muy dado a esto de la arqueología semántica, pero encontré algunas cosas interesantes en cuanto al nombre de este monte llamado el Gólgota. Si comenzamos por el significado literal de esta palabra, encontramos que significa calavera. Como toda palabra, esta también tiene su origen. En este caso, Gólgota proviene del hebreo Golgolet, que significa literalmente calavera. Pero ¿y qué es o qué significa exactamente Golgolet? Pues esta palabra tiene su propia raíz en el hebreo y es Galgal, que significa redondo, y que también es la raíz de la palabra Galilea. Su equivalente en arameo, Gólgota, se aplicó en el monte de la crucifixión, pues se trataba de una roca blanca, lisa y redondeada que se asemejaba a una calavera humana. Pero este no es el único lugar donde encontramos la palabra Golgolet en la Biblia. En el libro de los Números, en el capítulo 1, versos 1 y 2, Dios ordena a Moisés que haga un censo del pueblo de Israel. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Según lo que acabamos de leer, si lo transcribimos literalmente al hebreo, leeríamos todos los varones por sus golgolets, o lo que es lo mismo, por sus cráneos o por sus calaveras. Si leemos la Biblia, a menudo observamos que esta
forma de contar a la gente por sus cabezas era la manera más habitual cuando se trataba de un grupo grande de gente. Así pues, nos encontramos con algo bastante interesante y que puede resultar bastante apropiado. La muerte de Cristo se llevó a cabo sobre una roca llamada calavera, el símbolo más bíblico para conteo o censo. Sería bueno también ver qué nos dicen los evangelios a tal respecto. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, Mateo 27:33, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, Mateo 15:22, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Lucas 23:33. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, Evangelio de Juan capítulo 19, verso 17. Esto nos muestra que la muerte redentora del Señor Jesús en la cruz no solamente ofrece salvación a la humanidad. Allí Dios está teniendo en cuenta a todas las personas que hasta hoy han nacido y que voluntariamente acepten el amor de Dios y con él la brillante oferta de salvación, ya que no hay otra forma, no hay otra manera por la cual ser humano alguno pueda llegar a ser salvo. El apóstol Pablo lo describe así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Jesucristo, entonces, así como eran contadas las ovejas que iban al matadero, también él fue contado como cordero para ser llevado al matadero. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 7. Y en el verso 12 del mismo capítulo leemos: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.